Franchement, venant de moi, je ne me suis pas vraiment mis en contact avec l'EIM suisse parce que je me suis fait aider par la Croix-Rouge d'abord. Pendant mon année d'apprentissage de maçon, j'avais quelques problèmes. Du coup, ma boîte a dû me virer. Je me suis retrouvé à la rue sans rien, sans boulot, sans argent, sans rien du tout. Et la seule chance que j'avais encore pour être quelqu'un dans la vie, c'était justement revenir en Chili et refaire mes études ici, enfin pas refaire, mais les avancer d'un cran et pouvoir être quelqu'un encore mieux que ce que j'étais avant. Lo que me motivó para volver a Chile realmente fueron los estudios. Como no tuve la capacidad cuando era chico de integrar en los estudios que yo quería, la única posibilidad que tenía era devolverme a Chile para poder hacer lo que yo quería. Cuando estaba en la mitad del año 2016-17 y estaba en aprendizaje de albañil, pero realmente que estaba haciendo ese año y durante la mitad del año tuve un problema con mis papeles y también con el banco y todo eso, entonces no recibí dinero de mi empleado, entonces tuve que me echar. Aquí sinceramente en Chile me encantó, toda la gente es muy amable, todo el mundo me habla, todo el mundo es muy alegre, vamos a decir así. Lo de la escuela también es buena. Se nota que, por ejemplo, la gente que está allá quieren estudiar y no están allá solamente porque sus padres los pusieron allá para estudiar. Yo estoy haciendo un 2x1, no es muy gran la cosa, pero voy a salir adelante. Si de todas maneras más adelante pienso hacer más estudios, pienso ser enfermero, pienso ser un máster de enfermero y pienso, no sé, hacer algo por mi vida. La cosa que no pude hacer en Suiza. Lo que le podría decir a los otros chilenos que se encuentran en la misma situación mía, bueno, en la que estuve yo en Suiza, es solamente que por favor sigan adelante, que no es solamente porque hay un problema que se van a estancar ahí. Si encuentran más soluciones, háganlo nomás, que la vida es corta y tienen que aprovechar, ¿no? Si de todas maneras igual van a ser alguien en la vida.